¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Una nueva edición de La Mañana de Campo Directo. Nos encontramos dialogando ahora con Nildo Testa porque hemos vivido una fiesta realmente espectacular el domingo pasado. La fiesta de la Baña Cauda, una fiesta que durante muchos años hemos acompañado y seguimos acompañando. Nildo, realmente satisfecho y muy contento por una nueva edición y una edición exitosa de la fiesta. Mira, diría más que exitosa porque realmente desde ayer, desde el sábado a la mañana tuvimos que cortar las ventas, nos superaron todas las expectativas, se han vuelto 80 o 100 personas sin tarjeta. Vamos a tener que hacer otro galpón. Creo que vamos a tener que agrandarlo, sí. Se va progresando, gracias a Dios, y es lo que vos dijiste, superó. Quédate un ratito, vamos a ir charlando. Presentamos a continuación los principales titulares, las cotizaciones para el día de hoy. Agroindustria se hará cargo del reparto de la cuota Hilton. El Ministerio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Burjaile, será la nueva autoridad de aplicación de las cuotas de exportación cárnicas y los ROEs, al mismo tiempo que tendrá la facultad de dictar el marco normativo para la distribución y asignación de la cuota Hilton. A partir del decreto 444/2017, publicado recientemente en el Boletín Oficial, se instrumentará una nueva modalidad a través de la cual se otorgarán más oportunidades para la participación de plantas y proyectos conjuntos. Aumentaron las exportaciones de biodiesel en el primer cuatrimestre. El Ministerio de Energía y Minería de la Nación señaló que las exportaciones de biodiesel aumentaron 59% en el primer cuatrimestre del año, con Estados Unidos como principal comprador. Según datos oficiales, entre enero y abril, las ventas externas del producto elaborado a partir del procesamiento de soja alcanzaron un total de 268,2 millones. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 3.670 pesos. Maíz, 2.100 pesos. Trigo, 2.600 pesos. Sorgo, 1.850 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Con un ingreso de 1.063 cabezas en el remate especial de la fiesta del ternero en Chepes, provincia de La Rioja, el análisis del remate a cargo de Pedro Pérez. Un gran remate te diré el día de hoy con una hacienda de calidad espectacular. Muchos productores de acá de la zona y de alrededores, toda hacienda marca líquida, viste, de productores de acá de la zona. En realidad un gran remate, muy contento porque pudimos juntar unas 1.063 cabezas que encerramos hoy. Por ahí tenemos la expectativa de encerrar unas 200 más, pero bueno, no se pudo al final por alguna u otra cosa. Pero bueno, muy contento por el remate, un gran remate con valores para tenerlo livianito entre los 36 hasta 38, 39 pesos. Muy parejo, tanto el macho como la hembra, te diré que hasta el finalizar. Y para tener un poquito más pesado, novillitos de 220, 230, 240, con valores entre los 32, 33 hasta 35 pesos. Considero que fue un gran remate el de hoy. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 5 centavos para la compra, 16 pesos con 45 centavos para la venta. Una breve pausa, ya volvemos con más La Mañana de Campo Directo. Comenzamos el segundo bloque de La Mañana de Campo Directo. Seguimos en la zona rural de Laguna Larga, Campo Los Tres Árboles, y estamos con Nildo Testa, que nos está contando lo que pasó este domingo pasado. Realmente fue un fenómeno en esta escuela, en este establecimiento. Nildo, ¿por qué este año explotó este galpón? Mira, la verdad que no lo sé. Año tras año la gente nos estaba superando ya en años atrás, pero no a salón lleno como este año. La verdad que no lo sé. Si es la orquesta, si es la publicidad que se le dio, si la gente entró a conocernos más, porque hay mucha gente de afuera en este momento, hay gente de Hernández, gente de Rosario, hay gente de Mendoza, que la verdad que se han venido especialmente de Mendoza y Rosario a la Baña Cauda. Bueno, yo creo que es un poco de todo, pero también es el boca a boca, que todos los años las mismas familias invitan a sus conocidos, a su familia, y empiezan a venir gente de otros lados.
Exactamente, exactamente. Realmente nos superó, nos desbordó y bueno, es lo que vos dijiste antes, o agrandamos el salón o no sé qué hacemos. Bueno, quédate un ratito, Nildo. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. Mañana miércoles y el jueves se desarrollarán los cursos de actualización para asesores fitosanitarios que organiza el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Las actividades tendrán lugar en el 13º Encuentro Nacional de Monitoreo que se llevará a cabo en el Hotel Quórum de nuestra ciudad. El próximo jueves dará comienzo el curso de modelos matemáticos para sistemas biológicos dictado por la Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Las clases son presenciales, de carácter teórico-prácticas y se requiere tener conocimientos básicos de análisis matemático. Y recordamos que hoy martes 27 de junio a partir de las 9 horas se realizará en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias la tercera jornada de cosecha, molido y embolsado de maíz. Las actividades están destinadas a los estudiantes de la carrera de agronomía, técnicos y productores. Como siempre habrá una parte teórica a cargo de disertantes de las empresas que nos visitarán y luego dinámica a campo. Y hasta aquí hemos llegado con la mañana de Campo Directo, en el campo Los Tres Árboles, en la zona rural de Laguna Larga, en el centro de la provincia de Córdoba. Nildo, ¿y cómo sigue esto? ¿En qué están pensando los padres para los próximos años? Yo estoy muy cansado, pero... No puedo aflojar por mis nietos que ya están en la escuela, ya mis hijos pasaron todo, pero realmente... Estoy muy agotado, estoy muy cansado, pero no le puedo sacar el hombro, o sea que vamos a seguir y con más fuerza que nunca, porque hace 2 o 3 años que digo lo mismo, el año que viene no, y el año que viene no, y estoy más metido que nunca. Pero me imagino que más allá de lo que consiguen en cuestiones materiales, ¿no? que le da como rédito esta fiesta, hay un grupo que se ha formado de padres, sí, que son los que los han acompañado durante toda la vida, ¿no? Y es parte de la vida esto. Exactamente, hay un grupo de amigos, más que de comisión, un grupo de amigos hermosos, que hay, vos ves el amor que se tienen entre ellos, entonces sí. Eso es lindo, ¿no? Cuando hay una discordia que te saca fuera de contexto. Y que esta amistad sigue durante todo el año en otras actividades. Sí, exactamente, venimos varias veces por año a trabajar en distintas ocasiones, porque en esta es la Baña Cauda, pasando unos días va a haber la de unos fideos caseros que se hacen acá también, o sea que realmente la escuela se está moviendo. Bueno, desde ya, Nildo, muchísimas gracias por invitarnos, por ser parte de esto, le decíamos recién a Fabián. Nosotros nos sentimos muy a gusto, porque esto es parte también del trabajo y de la vida de todos. Exactamente. Bueno, y agradecerte a vos, Iván, que desde hace muchos años que nos tenés en cuenta, y espero que no nos dejes en los próximos, para que esto tenga lo que vos dijiste, porque explotó. ¿A dónde estará? Y bueno, yo creo que un poco la culpa la tenés vos. Muchas gracias, Nildo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este microagropecuario de la mañana de Campo Directo. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a partir de las 7:50, como siempre, bien temprano aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias. No entierre mi cantar, dejo aquí mi copla para...